El vídeo de hoy es un vídeo diferente. Como veis, ya no estoy en el salón de mi casa. Ya me gustaría a mí tener esto en el salón de mi casa, pero no puede ser. Así que me he venido aquí a la orillita del mar para lo que os voy a decir ahora. Si me habéis estado siguiendo en mis redes sociales, habréis visto que está dando un poquito de por saco con algo de una exposición, con algo de un confinamiento y con todo este tema. ¿Qué es eso? Pues lo explico. Un proyecto bastante grande, un proyecto diferente en el cual iba a haber maquillaje, iba a haber vestido, iba a haber un montón de cosas, iba a haber una ambientación, iba a estar relacionado con la mitología, pero por culpa de la pandemia pues no ha podido ser, así que al final decidimos que para no estar de brazos cruzados en casa, pues dijimos vamos a hacer algo para eso, para no estar quietos. ¿Y qué hicimos? Pues hacernos fotos de nuestro día a día, de nuestra vida en nuestras casas. Entonces, hemos hecho una exposición, la cual no se ve, pero está allí atrás, ahora lo vais a ver, donde participamos más de 20 fotógrafos amateurs, entre los cuales me incluyo yo mismo, y todos tenemos una historia que contar. Ha sido una experiencia bastante bonita, diferente a lo que teníamos en mente, pero bastante guay. Vamos a verlo, yo todavía no la he visto, sé que por Facebook ya se puede ver. Os la voy a enseñar y voy a intentar traeros un vídeo bastante ameno, bastante distraído, bastante informativo y educativo y un montón de palabras que terminan en Ivo. Bueno, igual hay alguna que no. Pero nos vemos en el Castillo de Santa Ana, en Roqueta, en Armería, Andalucía, España, Europa. Lo digo por si vives en Miami o en Malibú. ¿Qué haces tú en Malibú? Vente para España.
Vale, pues creo, espero que se me esté escuchando bien con esto de la mascarilla. Es que lo he intentado hacer fuera, pero no he podido, así que lo hago desde dentro. Ya estamos dentro, hemos venido aquí al castillo de Santa Ana, que para quien no lo conozca, yo se lo recomiendo, es muy bonito, engaña. Tú lo ves por fuera y parece pequeño, pero una vez que entras, pues te llevas una sorpresa. Tiene varias plantas y en cada planta, pues hay, depende de la exposición y los trabajos que hagan, pues te puedes encontrar una cosa u otra. Vamos a empezar la visita, espero que os guste. No he visto nada, solo he visto una foto mía, que la tengo aquí al lado. No sé, es una sensación rara, es como emoción y... no sé. Estamos en la planta baja, estamos aquí en el primer encuentro de la exposición y me acabo de llevar una sorpresa aquí, que justo a mitad de la pared esta, pues nos encontramos a esta muchacha risueña, que aunque lleve su mascarilla, se le nota que se le desborda la sonrisa por todos lados. Y como podéis, lo veis, lo pone aquí, es tuya, ¿ves? Lo pone aquí escrito, es tuya. Melon Fire. Vale, pues esta foto, sí, es mía, la he hecho yo. Y no es que tenga mucha historia, pero la verdad es que con esto del confinamiento pues no podíamos salir y no podíamos hacer fotos. Entonces una de estas veces que yo iba al supermercado a comprar, pues yo iba con mi cámara a todos lados y justo salí de mi casa y me encontré a esta muchacha y la vi y le dije, tengo que hacerte la foto. Entonces le pedí permiso, me dijo que sí y voilà, aquí está la foto, este es el resultado. Y ya os adelanto que igual tengo la suerte de que le voy a poder hacer más fotos. Pero bueno, vamos a dejar ya la foto, que por cierto, no lo he dicho, mi parte de la exposición se llama Vicisitudes, que no voy a decir qué significa, lo dejo ahí para que investiguéis. Buscadlo en el diccionario, vicisitudes, y así veréis qué es lo que yo he intentado transmitir. Y nada, vamos a pasar ahora a la segunda sala, donde tenemos, lo adelanto ya, o sea, aquí están unos cuadros de todos los compañeros en una escala, una medida de 30x40 o viceversa, y dentro tenemos una exposición donde tenemos 1 metro por 1 metro para nosotros, porque teníamos tantas fotos que no podíamos abarcarlo todo, entonces se nos dividió un espacio determinado para cada uno. Y teníamos 1 metro por 1 metro, y en ese metro por metro hemos intentado meter todas las fotos posibles, cada uno intentando contar una historia. Así que vamos a verlo y espero que os guste. Thank you.
Vale, pues ya estamos en la segunda sala, ya hemos visto, ya hemos y habéis visto todos los murales. Unos tienen más fotos, otros tienen menos, unos cuentan una historia, otros cuentan otra. Y esta que está aquí detrás mía, pues como veis, no hace falta que lo diga, pero ya os lo adelanto, es la mía, este es mi mural, este son mi... Eran más fotos, eran unas 24 fotos y al final creo que las dejé en 18, 19. Y bueno, no cuenta todo, pero en parte... pues he querido reflejar un poco el día a día en lo que se ve. Estas fueron las primeras mascarillas que aparecieron tiradas por la calle, que luego le han seguido toneladas y toneladas. A día de hoy los parques, tanto los parques de los niños como la zona de hacer deporte, siguen cerradas. Y aquellos que tenemos, todas aquellas personas, toda aquella familia que tienen niños en sus casas, sabrán lo que es padecer y sentir
tener que hacer de madre, mujer, marido, tienes que hacer también de trabajador, tienes que hacer de profesor de los niños, tienes que hacer un largo etcétera que, vamos, mucha gente no sabe de dónde sacar el tiempo para hacer las cosas. La mayoría de las personas que, o los que vienen a sufrir todo esto, son los niños, porque ni pueden salir a la calle, como nosotros, ni podían jugar, que a día de hoy sigue sin poder jugar, y lo único que podían hacer eran deberes, deberes, deberes y más deberes. Y bueno, aquí lo tienes reflejado. Una de las fotos que más me gusta es esta de aquí. No sé si se ve bien, y si no, ya la pongo yo. Donde los niños no se pueden acercar a las zonas de juego, a los parques, y además no entienden el porqué. Pero bueno, pues esta es mi exposición, estas son mis fotos, tanto esta como la que está fuera. La sensación es un poco rara, es como alegría y ganas de llorar, es una mezcla muy rara. Pero bueno, es mi primera exposición, la primera vez que expongo a nivel oficial. Y nada, pues espero que os guste, no solo la mía, sino la de todos los compañeros. Ya os he dicho que si sois de Almería, sois de Roqueta, sois de los alrededores, venid a verla porque la verdad que merece la pena. Y ya os he dicho, si sois de Nueva York o de Kentucky, también. ¿Y qué más voy a decir? No sé. Ah, vale, sí, seguidme. Me voy a incluir, ¿vale? El burro por delante. Para decirlo, están todos los compañeros y yo, ¿vale? Todos, sin menospreciar a ninguno, porque todos tienen su arte, todos tienen su estilo, todos tienen su forma de ver a través del objetivo, pero yo me quedo, me mojo, mira que te digo, me mojo, me quedo con un... Vale, todavía tengo batería. Me quedo con este que está aquí. Me he mojado, he dicho que me había mojado. Está aquí. Se llama Isabel. Isa. Cuando se entere me mata. Y vosotros diréis, ¿y por qué te quedas con ella? No es que me quede con ella, me gustan el trabajo de todos los compañeros. Pero aquí donde veis esto, Isa no tiene cámara de foto. Isa, la cámara de foto que tiene es una que es muy buena, pero que no tiene objetivo intercambiable. Ella tenía lo que tenía con los parámetros que tenía y lo que le marcaba la cámara. Ha estado limitada durante todo el tiempo, pero a pesar de ello, ella quería hacerlo, quería superarse. Era un sí, 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 sí y sí. Y lo ha conseguido. O sea, esa excusa que tenéis o que tenemos todo el mundo, no es que no tengo cámara, no es que no puedo, no es que... Pues aquí lo tenéis, sin cámara o, digamos, con una cámara entre comillas. Vamos a decir inferior, aunque no lo era, pero inferior, porque le limitaba el no poder tener objetivos intercambiables. Aquí lo tenéis. Thank you.
Bueno, ya estamos aquí, hemos vuelto a la casa ya con más tranquilidad, ya más fresquito, entre comillas, porque no vea el calor que hacía en... Bueno, la verdad que en la exposición había un poco de aire acondicionado, pero cuando hemos subido arriba o cuando hemos salido para afuera, el camino de vuelta ha sido criminal. Espero que os haya gustado la exposición, espero que os haya gustado el vídeo. He intentado hacerlo lo más ameno y divertido posible, que quede bonito, que quede... ¿cómo se dice? Emotivo. Si os habéis fijado, me he podido centrar básicamente o con más detenimiento en mis fotos. Primero porque son mías y porque es lo que os quiero enseñar. Y segundo porque, como habéis visto en el vídeo, son muchos los compañeros que han expuesto. Ahí creo que son más de 20 fotógrafos. ¿Qué ocurre? Porque si yo me pongo a hablar y a enseñar y a contar la historia de cada uno de los compañeros, pues el vídeo se hace eterno. Y además, no he tenido la suerte de hablar con todos y todavía no me han dado el permiso. O sea que para hacer una cosa así, primero le tengo que preguntar a todos. Pienso que eso es mejor que lo cuenten ellos. Eso sería un vídeo que, si queréis, me lo podéis dejar abajo y yo me pongo mano a la obra y puedo hablar con ellos. Les puedo, entre comillas, hacer una entrevista y que expliquen sus fotos, que expliquen su historia, que expliquen su confinamiento. Así que si os gusta la idea, dejádmelo abajo y me pongo manos a la obra. También, si queréis ver más el sitio, si queréis ver más lo que es Roqueta, lo que es el castillo, las otras exposiciones que hay, porque yo he enseñado las exposiciones de fotografía. ¿Por qué? Pues porque he expuesto yo. Pero también había una exposición de pintura. Arriba hay fotos de la época, de aquí, de la zona. El castillo tiene una zona de maquetas de barcos reales a escala pequeña. No sé, lo van cambiando y tiene muchas cosas bastante educativas y que te hacen pasar el día de fuera de tu casa y te divierte. La verdad que está bastante bien. Y encima ahora en verano, que tenemos aquí el solecito, la playa, que lo tenemos todo. Así que os animo a que vengáis. Si sois de Almería, de alrededores, de Almería, de Roqueta, de Ejido, de Granada, que está cerca, y venís por aquí a veranear, lo que queráis. Si sois de por aquí cerca, no dudéis en venir a ver la exposición, porque está muy, muy, pero que muy bien. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme abajo qué os ha parecido y si queréis que haga el vídeo que os estoy diciendo. Y si no, pues no me digáis nada. Así que nada, hasta luego. Adiós.